Coordinadora, también movemos las noticias de actualidad. Desde el Estudio 3 de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Llegó el viernes, es la 1:00 p.m. y comienzan las noticias en 90 minutos. Los invitamos a ver nuestros titulares. Mucha atención, que a esta hora la policía y funcionarios del equipo antiinvasiones avanzan en la demolición de cambuches construidos de manera irregular en el Cerro La Antena. Habló con 90 minutos el inspector de la policía, Pedro Cuenú, quien en las últimas horas fue denunciado por el concejal Juan Martín Bravo por pedir presuntos dineros a cambio de no cerrar un local comercial. Este fin de semana se llevará a cabo un tesorotón con el fin de recolectar recursos para ayudar a los comerciantes que tuvieron grandes pérdidas por el incendio el pasado 2 de septiembre. Y hay luto en las artes colombianas por el fallecimiento en Mónaco del destacado pintor y escultor Fernando Botero. Y no se pierdan todos los detalles del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, quien se prolongará hasta el domingo. Hablamos con destacados autores de España y Argentina. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, así lo demuestra nuestro rating. Iniciamos con estas noticias, pues precisamente a esta hora la policía y funcionarios de motines antiinvasiones y demolición de cambuches construidos de manera ilegal hicieron presencia en este lugar. Veamos cómo sigue la situación. Hoy, después de no llegar a un acuerdo alguno con las familias invasoras, la corregidora de la Buitrera dio la orden para recuperar este terreno del Cerro de la Antena, predio que pertenece al municipio y había sido invadido por un grupo de por lo menos 200 personas que se negaron a desalojar voluntariamente el terreno. Una vez se termine todo este ejercicio, con la fuerza pública se adelantará próximamente por parte de las autoridades competentes con apoyo de la Administración Central la recuperación ambiental del predio. En el lugar se hallaron 200 demarcaciones, la mayoría cambuches armados con guaduas, lonas y carpas. Para la recuperación del cerro hubo necesidad de utilizar la fuerza pública. Algunas personas atacaron con rocas a los integrantes de la policía. Producto de estos choques, un oficial, un patrullero y un civil resultaron lesionados. El capitán comandante de la estación de Meléndez, capitán Vinasco, y un particular que habitaba en el sector, infortunadamente se asomó de curioso y en ese momento lo impactaron con una piedra. Tres personas fueron detenidas y el incendio, que al parecer fue iniciado por los mismos invasores, fue controlado por los organismos de socorro. Ahora se espera que el cerro quede custodiado permanentemente para evitar futuras invasiones. Y en exclusiva 90 minutos habló con el inspector de policía, que fue denunciado por presuntamente pedir dinero a comerciantes para no cerrar sus establecimientos. Según él, tiene todas las pruebas para defenderse y anunció una denuncia penal contra el concejal que lo señala. De acuerdo con el concejal Juan Martín Bravo, el inspector Pedro Cuenú estaría cobrando a comerciantes para evitar el cierre de locales, una actuación que el inspector calificó como irresponsable y ligera. Vaya desatanizando, ¿sí? Acabe con mi dignidad, ¿sí? Acabe con mi prestigio y se meta con mi familia. A la luz pública me tiene como la persona más, ¿sí? Yo le digo, hombre, ¿por qué no se acercó a la oficina? Si yo tengo información de actos de corrupción, él está en toda la capacidad para acercarse a la oficina y preguntar y demostrarle que de pronto lo que están diciendo no es cierto. Aseguró que al concejal le faltó indagar la normatividad comercial antes de revelar el presunto caso de corrupción. Indague, vaya a los despachos, pero no, en primer orden el no, populismo político. Bueno, aseguró que el audio revelado por Juan Martín Bravo se dio en otro contexto y aseguró que tiene los argumentos para demostrarlo ante la autoridad. Fuera de todo lo que usted quiera, sí, voy a mostrarle a través de la fiscalía qué es lo que pasa con el supuesto audio. El apoderado del inspector aseguró que iniciarán procesos jurídicos por los daños causados a su buen nombre. Una acción constitucional de tutela que fue radicada el día de ayer en contra del cabildante Juan Martín Bravo Castaño. Estamos próximos a presentar una denuncia penal por el posible delito de injuria y calumnia, porque sencillamente se filtra un audio sacado de todo contexto, donde además
no se configura ninguna conducta de reproche penal. La defensa de Cuenú instó al cabildante a radicar la denuncia ante Fiscalía y que sean los entes de control los encargados de investigar y esclarecer estas denuncias. Y en otras noticias, emprendedores rurales se toman el bulevar del río hasta las 4 de la tarde para exhibir y comercializar sus productos en el Festival Empresarial y Mercado Campesino. Con la participación de 60 emprendimientos beneficiarios del presupuesto participativo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, se está llevando a cabo el Festival Empresarial y Mercado Campesino en el trayecto comprendido entre el Puente Ortiz y el Puente España en el Boulevard del Río. Estos emprendedores rurales han recibido formación, acompañamiento y un respaldo muy importante en Capital Semilla. Conectar al emprendedor rural con nuevas cadenas de comercialización. Alimentos totalmente orgánicos procedentes de los corregimientos Felidia, La Alvira, Los Andes y Golondrinas. Este festival tiene como objetivo apoyar a la visibilización y comercialización de los productos y servicios que ofrecen los emprendedores. Les traigo acá a ofertar todas las cosas para tener una buena salud y calidad de vida, con un buen sabor, porque son orgánicos. Hasta las 4 de la tarde los caleños podrán visitar los diferentes stands y apoyar a los emprendedores rurales con sus diferentes productos como frutas, verduras, postres, entre otros. Y en lo que pasa en la calle, la captura de una banda de ladrones y lo ocurrido con el hallazgo de una mujer, el cuerpo de una mujer en Palmira. Fueron capturados 6 integrantes del grupo Los Contaminadores, dedicados al hurto de mercancía que era transportada desde el puerto de Buenaventura a otras partes del país. La alcaldía de Palmira ofreció una recompensa para ubicar a los responsables de abandonar el cuerpo sin vida de una mujer de 60 años dentro de una bolsa negra al interior de un carro de mercado en el sector de Parma de Italia. Este es el momento en que centenares de campesinos llegan al casco urbano de Samaniego, Nariño, huyendo de la guerra de las disidencias de las FARC y el ELN, que libran una batalla en zona rural de este municipio. Se estima que son más de 2.000 campesinos los desplazados. Hoy se trasladarán a Tuluá las autoridades del Departamento del Valle para ofrecer seguridad a los jueces y garantizar las elecciones del 29 de octubre. Así lo anunció el secretario de Seguridad del Valle del Cauca. Al regresar, el resultado 1-0 contra Huila es una victoria vital para el Deportivo Cali. Y hoy se sortearon los grupos para la Copa Libertadores Femenina. Ingeniería es en la UAO. Centro comercial más cercano. Utiliza la data para la toma de decisiones inteligentes. Estudia ingeniería de datos e inteligencia artificial en la UAM. Hoy Faja Salomé, la original, celebra sus 21 años de aniversario con grandes descuentos del 15 al 20 de septiembre. Los esperamos. Aprovecha, tus productos favoritos de nosotras bajaron de precio y con la calidad de siempre. Encuéntralos en la tienda, supermercado independiente o farmacia más cercana. Conoce el nuevo programa Narrativas y Entretenimiento Digital de la UAU. Una novedosa carrera que reúne la comunicación, el diseño, el lenguaje y el marketing para dominar el poder de las historias y entretener con contenido de valor. Conoce más en www.uau.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En ISA trabajamos para llevar energías limpias por toda Latinoamérica. Cuidamos la naturaleza y el bienestar de las comunidades. Y mientras conectamos la energía de la región, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. En la Universidad Autónoma de Occidente somos WOW. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos WOW. Hola, mi nombre es Juan, más conocido como tu tramitador o intermediario de confianza. Conmigo encontrarás las mejores alternativas
de financiación. Por fin no lo tienes que hacer tú mismo. Yo lo puedo hacer por ti. Todo esto solo por el 20% de lo que logremos que te prestes. ¿Qué esperas? Tu futuro es ahora. Abusivo, ¿usted hermano, de qué me está hablando? ¿Usted quién es? Mi plata, no, yo usted no lo conozco. No, no, no. Abusivo. Corte, corte, corte. Hola, mi nombre es Juan, más conocido como tu tramitador o intermediario de confianza. Conmigo encontrarás las mejores alternativas de financiación. ¡Ladrón, ladrón! Ya estoy pagando y no he empezado a estudiar. No, no, ¡estafador! ¡Está loco! Yo no hice nada. Desde ICETEX queremos invitarte a que no creas en falsos tramitadores o intermediarios. Todos nuestros procesos son gratuitos y con nuestra ayuda podrás sacar tu proyecto de vida adelante. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Sueñas con un lugar donde comercializar tus productos? Cavasa te invita a hacerlo realidad. Arrienda un local o bodega con nosotros. Contáctanos. Gracias por continuar con nosotros. Y comerciantes del Centro Comercial El Tesoro están realizando un atesorotono con el fin de recolectar recursos económicos y solventar los daños ocasionados en el incendio del pasado 2 de septiembre. Están listos para este fin de semana de amor y amistad, porque todos podemos ayudar y esa es la idea, colaborar para que todas estas personas que lo perdieron prácticamente todo puedan surgir y salir adelante con todos sus negocios. La idea es ayudarlos. Miren cómo se puede realizar. Como el ave fénix, los comerciantes del Centro Comercial El Tesoro están resurgiendo de las cenizas. Con esfuerzo, trabajo y unión están realizando una tesorotón, donde los caleños podrán hacer sus donaciones y aportar a esta buena causa. Acá dentro del centro comercial vamos a tener diferentes actividades, ventas de mercancía en promoción, donaciones que nos han hecho, tenemos una rifa, bueno, lo que necesitamos es que la gente venga y nos apoye y el que no pueda venir, que consigne o que nos compre la camiseta. A pesar de las dificultades, los comerciantes están listos para la temporada de amor y amistad. El centro comercial ya tiene las puertas abiertas. Recibimos un golpe muy duro, pero aquí nos levantamos de nuevo y vamos con toda a seguir peleando la buena batalla. Por ahora está abierto el pasillo 1 de nuestro centro comercial y todos los pisos de arriba. El parqueadero también está abierto. Hasta el mes de octubre las personas podrán hacer sus donaciones a través de Bancolombia o Consignación Coogranda y aclarar las dudas al 315-542-2307. Bienvenidos a la información deportiva. En la Liga Colombiana, Deportivo Cali quedó a 3 puntos del grupo de los 8 luego de superar al Huila. El técnico de la Pava dedicó el triunfo en apoyo a Germán Mera por la situación de amenazas. La victoria verde y blanca con el patrocinio de Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Los azucareros celebraron con la primera anotación como profesional de Juan José Córdoba. Conseguimos 3 puntos muy importantes ante un nivel muy bueno, directo, pero ya estamos pensando en lo que viene, porque sabemos la obligación, lo que requiere el Deportivo Cali y lo que nos estamos jugando. El técnico del Cali dedicó a Germán Mera el triunfo ante los Opitas, valioso en la tabla del descenso. Esto es un triunfo para él, para su familia y para todos los integrantes del plantel. Para todos nosotros, porque al fin es un bálsamo, igual tenemos 4 días nomás para digerir esto. Los hinchas festejaron la tercera victoria en la Liga del Cali, que lo dejó a 3 puntos del octavo lugar. Se sufrió, pero lo importante es que nos llevamos los 3 puntos. Me voy satisfecho con los 3 puntos, pero en el juego un poquito insatisfecho. La camada de los muchachos que viene, están jugando con ganas, yo les veo futuro. Primer tiempo bueno, el segundo sí muy regular. Por la fecha 12 de la Liga Colombiana, Deportivo Cali visitará a La Equidad el próximo martes. En la sede de la Conmebol en Paraguay se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores Femenina. América jugará el cuadrangular D. Con esta información del fútbol femenino me despido, me voy para El Tesoro a comprar el regalo de amor y amistad. Feliz tarde.
El Estadio Pascual Guerrero recibirá los juegos del Grupo D que tiene al Boca Juniors de Argentina, América de Cali, Nacional de Uruguay e Internacional de Brasil. Las americanas, subcampeonas de la Libertadores en 2020, afrontarán su cuarta participación en el torneo. La Conmebol, en su 15ª versión del campeonato femenino, tendrá 2 grupos en Bogotá y 2 en la capital vallecaucana. La Copa Libertadores Femenina 2023 comenzará en 20 días y las campeonas se ganarán $1.700.000. El actual campeón de la Libertadores Femenina es Palmeiras de Brasil. Al regresar, hoy en el festival Oiga Mire Lea se presenta la argentina Claudia Piñeiro. Y ayer estuvo el español Manuel Vilas, a quien entrevistamos en 90 minutos. En Droguerías Col Subsidio, aprovecha el 15 de septiembre nuestro descuentazo vital y recibe el 10% de descuento en todo el portafolio de la droguería. Encuentra estimas, beneficios en drogueríascolsubsidio.com, aplican términos y condiciones. Mueve tus puntos Colombia acumulándolos y redimiéndolos en un buen parlante para la casa o en la pinta que te hace falta. Regístrate en nuestra app. Desarrolla un perfil altamente competitivo con la Universidad Autónoma de Occidente. Contamos con especializaciones, maestrías y doctorados en modalidad presencial, virtual y combinada. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad respaldada por su excelencia académica. Somos una de las universidades más sostenibles del país y de Latinoamérica. Logra el éxito profesional y marca la diferencia en tu carrera con nuestra oferta de posgrados. Conoce toda nuestra oferta educativa escaneando el QR. Vigilada Mineducación. Hoy Faja Salomé, la original, celebra sus 21 años de aniversario con grandes descuentos del 15 al 20 de septiembre. ¡Los esperamos! ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? ¡Comodísimos! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Yo los saludo desde el Auditorio Diego Garcés Giraldo en la Biblioteca Departamental, en donde se realiza la nueva versión del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Sin embargo, antes de ir con todos los detalles de esta nueva versión del festival, les tenemos una noticia que enluta a todo el país y es el fallecimiento de Fernando Botero. El pintor, escultor y dibujante colombiano falleció en su hogar a sus 91 años de edad. Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1930. Y se había convertido en el ícono colombiano más importante en el mundo del arte. El pintor se estaba recuperando de una neumonía, sin embargo, falleció hoy viernes 15 de septiembre. Paz en la tumba del más destacado artista colombiano del último siglo. Y justamente para conocer los detalles de esta nueva versión, me acompaña Mónica Perlaza, ella es la directora general de la Biblioteca Departamental. Mónica, bienvenida a 90 Minutos y cuéntenos cómo y cuáles son esas novedades que tiene el festival el día de hoy, cómo ha sido la acogida por parte del público caleño. La acogida por el público caleño ha sido maravillosa, hemos tenido la Biblioteca Departamental llena en cada uno de los horarios y en cada una de las actividades dentro y fuera de la Biblioteca Departamental. Dentro de las novedades tenemos que este festival fue mucho más incluyente, tenemos más participación de mujeres. En esta oportunidad, además, es cuando más autores tenemos. Entre autores nacionales y extranjeros tenemos aproximadamente 137. Gran parte de estos autores son autores vallecaucanos. El festival está mucho más posicionado y una novedad del festival es que la descentralización en esta oportunidad es mucho más grande, porque no solo estuvimos en 5 de los municipios del departamento y en otros lugares del distrito de Santiago de Cali, sino que por primera vez llegamos a la red de bibliotecas públicas de Cali. ¿Cuál es ese balance que deja el festival Oiga, Mire, Lea?
Dejamos un festival mucho más posicionado, un festival más grande y sigue considerándose como ese espacio de encuentro, ese espacio de conocimiento, ese espacio donde confluyen todas las manifestaciones culturales de este Valle del Cauca diverso. Aquí las personas iniciaron desde venir a hacer sus tareas, como venir a compartir en familia, y sobre todo es un espacio de conocimiento y donde predomina todo lo que es la apropiación del conocimiento. Mónica, muchísimas gracias, y nosotros ahora vamos a ver una entrevista con un autor que está invitado a este festival, porque la pasión y el amor son protagonistas en nuestra nueva edición. Manuel Vilas, el escritor y poeta español más prestigioso y reconocido en la sociedad contemporánea y uno de los 10 más importantes del siglo XXI, se encuentra en Cali presentando su obra literaria en Oiga, Mirelea. El amor es que es fundamental, es el gran tema de la vida de la gente. Yo no soy un escritor que elija los temas se me imponen. Yo soy una persona curiosa, que un escritor es alguien que tiene una gran curiosidad, que presta mucha atención a lo que ve en la vida, y yo lo que he visto en la vida es que los seres humanos necesitan enamorarse para poder pensar que están viviendo la vida con plenitud. El relato por medio de vivencias le ha permitido la construcción de su estilo original, propio y novedoso. Cosas que yo he podido vivir o he visto que otros vivían, pero no es completamente autobiográfica como otras novelas mías anteriores. El autor ganó en este año 2023 el Premio Nadal con su obra Nosotros, uno de los premios más prestigiosos e importantes de España. Por su antigüedad y por los escritores que lo han ganado, como Carmen Laforet, Miguel Delibes, Ana María Matute o Carmen Martín Gaete, entre muchos otros, ¿no? Un amor sin límites, la propuesta ganadora de Vilas, que busca seducir a los lectores caleños e inducirlos al grandioso mundo literario. Y Venezuela ha sido uno de los enfoques principales de algunos autores colombianos en el festival. Aquí la información. Venezuela aún sigue siendo tema de inspiración para muchos autores colombianos, donde relatan los procesos políticos y sociales que ha vivido el país vecino después de 10 años de la muerte del mandatario Hugo Chávez. Contar lo mío, lo que yo había sentido, lo que había vivido como periodista, como persona, a través de la literatura, y que ahí se vieran reflejadas, digamos, otras personas. Sus experiencias como periodista le han permitido plasmar de manera real las problemáticas vividas en Venezuela durante los últimos años. Decidí que iba a escribir un libro para tratar de explicarme a mí misma y de paso a los lectores qué era lo que había sucedido en Venezuela desde que Chávez había llegado al poder hasta el momento de su muerte y luego lo que pasó después con la transición hacia Maduro. El periodismo hace como un esfuerzo heroico. Todo esto con el propósito de visibilizar muchas de las realidades y contextos que aún se encuentran nublosos y que a diario tenemos presentes en las calles de la ciudad por medio de los migrantes. Muchos colombianos son migrantes también, emigran y son inmigrantes en otros países. Cuando es una migración por voluntad propia es distinto a cuando es forzosa, como en el caso venezolano, y también en el conflicto interno colombiano. Entonces es una temática que nos toca a todos de alguna manera. Las ediciones de los libros Los Desterrados, Las Sombras Rojas y Los Restos de la Revolución se expusieron en la Feria del Libro número 9. Y en el festival estará también la destacada escritora argentina Claudia Piñeiro. Hoy me encuentro con una gran escritora latinoamericana, argentina, Claudia Piñeiro, que nos visita por estos días en Cali. Maestra, bienvenida a Oiga Mirelea, qué bueno tenerla en Cali. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar en Cali. Bueno, maestra, hablemos un poco de ese éxito de sus novelas que tienen ese componente de novela negra. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo, usted metida en ese estilo, digamos, de novela? ¿Qué la trajo de ese movimiento, digamos, narrativo? Empiezo por los personajes, me aparece una imagen disparadora, esa imagen disparadora la dejo en la cabeza, los personajes empiezan a hablar, a mostrarme su conflicto, y empiezo a tirar como de la soga para desenredar una madeja donde sé que hay una historia. ¿Esas historias que usted ha hecho han terminado dando un salto a la televisión? Yo con Netflix tuve dos procesos diferentes. Uno es que yo trabajé como guionista y autora de un proyecto con Marcelo Piñeiro, que nosotros se nos ocurrió hacer una serie que se llama El Reino, que se vio también acá en Colombia.
Colombia. Eso por un lado como guionista. Como escritora también ellos me han comprado varias novelas. ¿Qué le recomendaría a esos jóvenes escritores que incursionan, digamos, en este campo tan, tan bonito como es la literatura y la escritura? Mucho trabajo y mucho deseo. También un poco de talento, o sea, no todo el mundo escribe, no todo el mundo le gusta escribir. Maestra, muchas gracias por estar en Tiempo de Leer de 90 minutos. Ha sido un placer, muchas gracias por estar en Cali. Nos vemos la próxima semana en Tiempo de Leer. Y si usted quiere asistir a Oiga, Mire, Lea, aquí les dejamos la programación para este fin de semana para que se agente. Este fin de semana no se pierda la oportunidad de disfrutar de Oiga, Mire, Lea, el festival de literatura que ofrece una variedad de ponencias sobre temas como la poesía, el cine, la escritura y mucho más. Este 16 de septiembre, la Biblioteca Departamental abre sus puertas desde las 9 de la mañana para recibir al público interesado en los conversatorios del día. La agenda comienza con Los Superpoderes de Salvador, un testimonio de resiliencia con Carolina Cruz y Katy Beckerman, en el auditorio Diego Garcés Giraldo. Y para el cierre de la jornada, a las 8:30 de la noche, Adriana Santa Cruz presentará el espacio sobre cine y literatura, Bifurcaciones de un mismo camino, como homenaje a la obra de Guillermo Arriaga, en la plazoleta central de la biblioteca. El domingo 17 de septiembre, Oiga, Mire, Lea continúa con su programación de eventos literarios. A las 10 de la mañana, en el auditorio Diego Garcés Giraldo, se presentará el libro Porque se me da la gana, de Ana Janet Ibarra, secretaria de Educación del Valle del Cauca. Y para el cierre de la jornada, en la plazoleta central de la biblioteca, se realizará el conversatorio Memoria de un viaje al Alto San Juan y el Atrato. Y Hugo Candelario, de la mano de Iaki Vallejo, nos presentan una nueva producción musical dedicada al Pacífico colombiano. Esta producción es la primera canción en inglés que evoca el Pacífico colombiano, honra la tradicional marimba e invita a recordar que la felicidad está al alcance de nuestras manos. Tiene sabor, tiene buen feeling, tiene una cosa en energía positiva ahí, que como me gusta. Esta canción habla de autoestima y reflexionar sobre quién realmente somos y por qué corremos tanto, por qué, por un futuro, por un mañana que no existe. Así que no se dejen llevar por la agonía, nosotros somos fuertes y podemos hacerlo todo. La marimba fue el toque que le otorgó un matiz único e inspirador a la canción, tejiendo ritmos que rememoran las corrientes del Pacífico colombiano. Ella tiene un sonido muy especial, ¿no? Muy madera, muy agüita, que donde suena va generando esa sensación agradable de querer volver a escuchar. Como yo digo, que es como agua que entra al cuerpo, pero por los oídos. La canción se presenta como un himno de alegría y esperanza que fusiona las raíces musicales de Iaki con un enfoque moderno y contemporáneo. Y continuamos hablando de música porque Valero, un cantante vallecaucano, nos presenta su nuevo sencillo. En la celebración de los 50 años de Café UAO estuvo como invitado especial Valero, artista vallecaucano criado en España que compartió varias canciones en el escenario. Es el primer pasito de un proyecto súper largo que venimos con mucha música, con muchas cosas trabajando desde hace mucho tiempo y que estoy súper emocionado de por fin poder empezarlo porque esto lleva mucho trabajo por detrás. En esta presentación cantó por primera vez y en exclusiva una canción que saldrá el próximo 28 de septiembre, Amiga Mía. Que te gusta tu amiga, pero no sabes cómo decirle, entonces ese proceso pues como de convencimiento a sí misma. Además, Valero nos invita a seguirlo escuchando para disfrutar su música. Y acompañada de todo el arte y literatura que hay en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, yo me despido, no sin antes dejarlos con toda la información de la agenda cultural para que conozcan los eventos que habrá en Cali este fin de semana y se programen. Feliz tarde. Para celebrar el mes del amor y la amistad, este viernes 15 de septiembre estará Reencuentro de la Salsa Romántica. Esta celebración cuenta con una tertulia salsera y el showcase. Llega Nampa Básico a Cali con toda la poesía y el flow para el alma en concierto este próximo 16 de septiembre. Cali Cocina es una alternativa que resalta lo mejor de la gastronomía de la región y se fusionará lo mejor de la cocina tradicional e internacional durante este 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Este viernes 15 de septiembre la diseñadora Marcia Medina expondrá su última colección de prendas. Los restos del maestro Botero serán sepultados en Pietrasanta, Italia, junto a los de su amada esposa Sofía Bari.
paz en su tumba. Y hasta aquí la emisión por nuestro canal regional Telepacífico. El llamado para este fin de semana es que celebremos el Día de Amor y Amistad en paz. Mucho cuidado con los excesos porque queremos ver a nuestros familiares y amigos volver a casa sanos y salvos. Nosotros volvemos el lunes desde las 8 de la mañana en 90 minutos a primera hora. Feliz fin de semana de amor y amistad.